imágenes diversas de la primera de Casa España, luego está Ágora, Blue Mall, también en Intes. Ayer hubo una masiva manifestación de cacerolazos. Nos encontramos con UNIVE en los centros comerciales. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo tuvo una manifestación gigantesca de cientos y cientos de jóvenes recorriendo. Yo estoy compartiendo muchas de las noticias, las imágenes que nos mandan a través de mi cuenta de Instagram o a través de mi canal de YouTube, porque una hora, por supuesto, no me alcanza para compartir lo que ustedes envían. Una vez puedo verificar. Esto suena así, miren eso. Ustedes conocen esa plaza, es Blue Mall. A las 8 de la noche de cada noche hasta el 27 de febrero, que es el día de la concentración que se va a realizar en la Plaza de la Bandera desde las 9 de la mañana. Son miles y miles de jóvenes. Lo notable de estas manifestaciones es que son los jóvenes en las redes sociales. Hay quienes tenían dudas de cómo lo hicieron, de si son los jóvenes, de quién los motiva, pero la verdad son ellos los que han protagonizado un tipo de huelga distinta que además es pacífica y hay que trabajar para que lo sea y animarles a que lo siga siendo, una expresión cívica sin lastimar a nadie. Bueno, pues vengan conmigo entonces, agradeciéndoles en la mañana aquí, compartía estas imágenes, luego tengo otras, porque como les digo, son muchas, agradezco a tantísima gente que nos escribe y que nos manda a través de mi correo electrónico, a través de mis redes sociales, desde donde quiera que se encuentren los dominicanos y dominicanas que quieren dejar un testimonio. Me están citando, bueno, lo que estoy haciendo es que a la gente que me está citando en Instagram, por ejemplo, si el contenido no es ofensivo, si no insulta a nadie, yo lo comparto. No comparto, no me gusta nada que tenga que ver con términos ofensivos o con dichos fuera de tono. O sea, todo el que me ha visto durante todo este tiempo sabe que esa no es mi manera. Entonces, pero bueno, la expresión de la gente y sobre todo los jóvenes es algo que fascinante, que los jóvenes se interesen por la democracia. Hay una colecta, por ejemplo, de libros, que van a compartir libros. Entre ellos están pidiendo donaciones. Luego le voy a compartir mañana quizás algunas de las cosas que he visto que están en las redes, ellos reclamando y pidiendo. Alguien me decía, bueno, hay que hablar con la coordinación de los jóvenes, no hay nada de como eso. Uno nota cuando dicen, no vamos a ir a la Plaza de la Bandera el domingo pasado, y se fue regando la voz y al final no fueron, fueron muy pocos. Ayer se reiniciaban esas manifestaciones. Hay gente que se pregunta para qué sirve esto, cuál es el camino. Hay jóvenes que le ponen contenido a todo lo que está ocurriendo. Yo he traído dos manifestaciones. Por un lado, de la cuenta de Instagram de Marela Alemani, traigo una reflexión que la hace, y también tengo unos jóvenes de Santiago. Quiero comenzar por Marela Alemani. Esta lucha no termina el 15 de marzo, ni el 16 de mayo. Es muy importante votar, pero esta lucha no termina ahí. Esta lucha no termina el 16 de agosto. Ahora somos parte de la reserva de soldados valientes de este país. Esta lucha tiene que continuar. Y tenemos que estar atentos y tenemos que seguir comprometidos. Tenemos que mantener nuestras armas afiladas. ¿Y cuáles son esas armas? El pensamiento crítico. Leer, ver noticias, mantenernos informados. Porque es sumamente importante que sepamos cuál es nuestro discurso. Y para eso tenemos que reconocer la fuente de lo que leemos y vemos. Y saber de dónde viene el discurso ideológico, de dónde viene el discurso partidista. Para poder tomar nuestras propias decisiones y elaborar nuestro propio pensamiento. Thank you.
nuestra voz. No tenemos que seguir esquivando el discurso político ni la discusión. Es importante que hablemos no para defender un partido específico o un candidato específico. Es importante que denunciemos las injusticias, es importante que denunciemos los atropellos, es importante que podamos conversar sobre ellos para motivar a otras personas. Y tenemos que plantear soluciones y tenemos que ser parte del cambio. Nuestra fuerza, que es el arma más fuerte que tenemos y es la que hemos demostrado en estos días, es esa fuerza de salir a la calle y reclamar lo que es nuestro por derecho. Nosotros tenemos que seguir en esa presión cada vez que intenten robarnos algún derecho, cada vez que intenten robarnos un área protegida, cada vez que intenten torcer las leyes y usar la justicia para perpetuarse en el poder y para mantenerse impunes. Tenemos que mantener nuestras armas afiladas. Porque este país no lo van a cambiar los partidos políticos, por lo menos no solos. Este país necesita que nosotros le pongamos presión a esos gobernantes, a esos representantes. Si nosotros nos mantenemos así, este país va a cambiar. Y se van, pero se van estos que están, y se van los que vengan y lo hagan mal. Nos vemos el jueves 27 en la Plaza de la Bandera. Bueno, ahí teníamos a Mariela Alemany. Hay un grupo de jóvenes desde Santiago donde se movilizaron miles que también expresan el sentido de la protesta. Hay mucha gente que ha tratado de ponerle etiquetas a las concentraciones. O sea, no encuentro sentido. Les ha tomado por sorpresa porque obviamente ni los partidos opositores, ni el partido de gobierno, ni las organizaciones que trabajan aquí, ni las encuestas que se las saben todas de la opinión de este país, podía prever las manifestaciones de la magnitud de la que están ocurriendo en República Dominicana. Y la creatividad de estos jóvenes que se manifiesta estos días, y es bonito escucharles hablar de democracia, de la cosa pública. Por ejemplo, veamos a estos. ¿Sabes por qué protestamos? No pedimos que el Pleno de la Junta Central Electoral renuncie. En estos momentos, esto significaría una crisis constitucional. Nuestra Constitución no puede ser tocada. Exigimos que se celebren elecciones transparentes. Para esto es necesario el acompañamiento de observadores internacionales en el proceso del 15 de marzo. Y la designación de un fiscal electoral independiente al partido del gobierno. Exigimos y merecemos respuestas reales y con pruebas. Queremos responsables de lo ocurrido el 16 de febrero. Que los involucrados sean investigados y sometidos a la justicia. No permitiremos más la cultura de la impunidad en nuestra República Dominicana. Lo ocurrido en las fallidas elecciones no quedará como otro caso más de corrupción, como Odebrecht. Parque Nacional Cotubanamá, Punta Catalina, Barrio Los Tres Brazos, Los Supertucanos y Valle Nuevo, por mencionar algunos. Estamos con los comunicadores perseguidos por exponer actos de corrupción. Estamos cansados de no ser escuchados. Involucrémonos más con la política de nuestro país y con el día a día de la administración pública. Y recuerda mantener tus ojos bien abiertos. Esta lucha es de todos. Únete. El 15 de marzo vamos a votar. Vota. 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 Santiago protesta. Santiago protesta. Santiago protesta. Santiago protesta. Santiago protesta. Señores, ahí tienen ustedes a los jóvenes expresando lo que piensan. No están pidiendo, dice, la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral. Hay quienes la piden porque hay voces diversas ahí. Pero en sentido básico creo que lo que aspiran es mayor participación, mayor democracia. Eso es lo que se aspira, menos impunidad, menos corrupción. Y de alguna manera todo esto se enlaza, es mucho tiempo los trabajos que se han hecho, la misma Marcha Verde, los jóvenes que han estado participando poco a poco, las redes sociales. Y se ha dado esta coyuntura ahora que es totalmente diferente. Y hay mucha gente analizando, tratando de buscarle sentido, de ver por cómo y qué es lo que ha pasado. Entonces, agradezco a esos jóvenes que me están enviando mucho sus materiales, lo que hacen. Ellos tratan de que se les vea y básicamente se les ve en las redes sociales, esa es la verdad, que es otro fenómeno lo que está pasando en cuentas de Instagram, por ejemplo,
de jóvenes que tienen cuentas, y eso sería bueno tratarlo en algún momento, con nombres, por grupos que se juntan, ellos mismos editan sus videos y los comparten. Yo tengo la imagen de anoche, que quiero agradecer a María Cela Álvarez, a Diana Lora y a Carolina Santana, que me invitaron al programa esta noche, María Cela. Ahí estábamos conversando sobre el Ministerio Público, el nuevo concurso del Ministerio Público. Estuve junto a Fausto Rosario Adames, también estuvimos en esa mesa Francisco Álvarez, que ustedes ven ahí. Y bueno, fue una conversación entre todos, en una mesa ampliada, una conversación sobre el nuevo concurso del Ministerio Público que corre ya con denuncias. Ayer la ex fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, subía dos tweets donde hablaba de la necesidad de que el pueblo apoyara al Ministerio Público y de que no fueran castigados, decía, por ser honestos. Voy a compartir ese material, creo que vale la pena con posterioridad. Hoy tenía otro contenido, pero sí vale la pena que lo compartamos acá. Pero quiero agradecer a... bueno, no mencioné a Fabián, que estaba ahí, que fue fiscal también en la mesa. Agradecer a María Cela, a Diana y a Carolina por la invitación. Mi canal de YouTube, ustedes lo pueden ver en el extremo superior derecho, se pueden suscribir. Si le tocan, si entran, si comparten el contenido, si le dan like, lo que hacen es que posicionan el contenido del programa. Y yo le agradezco mucho a la gente de este país, a los dominicanos y dominicanas, donde quiera que se encuentren, a ese 41% de entradas que tengo desde los Estados Unidos, y que vamos ya por mucho más de 3 millones de vistas en este poco más de un año que tenemos. He subido también muchos videos cortos, que no es mi costumbre, porque creo que hay que dejar de alguna manera el registro para la historia de estas manifestaciones. Esos videos que los jóvenes hacen, que editan, bueno, pues lo estoy subiendo. Ahí ven, por ejemplo, a una religiosa, una salesiana, que en 4 minutos manifestaba su preocupación por el país. La gente que tenga preocupación por el país, que quiera grabar sus videos siendo respetuoso y siendo, digamos, de alguna manera de cooperar, pues pueden escribirme, periodista Edith Febles, @gmail.com, y desde ahí, por supuesto, no tengo ningún inconveniente en subirlo a la plataforma. Muchas gracias a los que están en el chat a esta hora de la mañana también. Y bueno, vamos a ir a la pausa, nos vamos con Xiomara Fortuna. Hay muchas canciones también, he registrado algunas durante esta jornada, y se espera que en el día 27 muchos grupos nacionales e incluso internacionales de dominicanos y dominicanas estén para brindar un verdadero concierto artístico en la Plaza de la Bandera. Vayan libres, en libertad, y vamos, digamos, a animar a la gente a que esto es pacíficamente, con toda tranquilidad, una experiencia cívica. Hemos visto a los jóvenes recoger la basura en los días anteriores, no lanzar desperdicios, no pelearse ni molestar a ningún policía o militar que están trabajando duras jornadas. Voy a la pausa y regreso de una vez. No, no, no nos moverán, no, no, no nos moverán por la democracia, y un paso atrás por la transparencia, y un paso atrás queremos justicia, y un paso atrás por la democracia, y un paso atrás. No, no. Transparencia, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás.